La lucha que emprendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, contra el delito de robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo, causó desabasto de gasolina en distintas entidades del país. Sin embargo, hoy, a dos meses de su llegada a la silla presidencial, todo parece ir mejorando. Según los medios consultados, este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó un informe en el que reveló que la Administración de México, encabezada por AMLO, tiene estadísticas positivas a pesar del desabasto de combustible presentado en el país el mes pasado. El INEGI reveló que las gasolinas redujeron su precio en comparación con el mes de diciembre, e incluso, el precio de la Magna cayó 1,9%, mientras que el de la Premium bajó 2,4%, porcentajes que dejan en claro que se hilan dos meses con bajas en el precio de los combustibles. No vamos a condenar a quien robaba combustible por necesidad, AMLO. https://t.co/ilgbihgtochompic.twitter.com/unbic3a El Financiero, @elfinanciero. MX January 24, 2019 Revolucón 3.0 recogió que la gasolina manga bajó significativamente su precio en las siguientes 9 entidades mexicanas. Aguascalientes, 1,12%. Ciudad de México, 0,77%. Guanajuato, 0,72%. Hidalgo, 1,53%. Jalisco, 0,63%. Estado de México, 0,28%. Michoacán, 0,31%. Nuevo León, 1,53%. Tamaulipas, 1,99%. La lista anterior arroja que Tamaulipas fue la entidad donde el precio de los combustibles bajó más. Por otro lado, el precio de la gasolina premium también se redujo en los mismos 9 estados en los siguientes porcentajes. Aguascalientes, 1,26%. Ciudad de México, 1,27%. Guanajuato, 0,76%. Hidalgo, 2,97%. Jalisco, 1,11%. Estado de México, 0,17%. Michoacán, 1,15%. Nuevo León, 2,44%. Tamaulipas, 0,95%. El prestigio de AMLO apostado en la lucha contra el robo de gasolina. Y eso se ha convertido en una batalla diaria de efectivos del ejército, acampados sobre los ductos de Pemex. Es una lucha de gato contra el ratón. Índice hacia abajo https://t.co/0od95exe Carolina Rocha M, @carolina_rocha_ February 7, 2019. Recientemente, durante una de sus conferencias matutinas, AMLO refrendó su compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas. Está bajando la gasolina comparado cuando llegamos al gobierno, un poquito, pero está bajando. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina, lo voy a sostener y lo que baje es ganancia. En portada, AMLO en el Estado de México durante la ceremonia de entrega de becas Benito Juárez para Educación Medio Superior, destinada a estudiantes de distintas instancias educativas de esta entidad. Con información de Revolución 3.0, El Financiero y Político. Foto, Mario JSSOCUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.